Bueno, la presentación formal que acostumbramos a dar al inicio de la conferencia, pues Daniel lo ha hecho muy bien, pero con el permiso de él, no quiero que me permita darle la bienvenida a todas las personas que han tenido el honor de acompañarnos. Para nosotros representa más que un privilegio que ustedes saquen un tiempecito que no están perdiendo, que están invirtiendo en su propio desarrollo y para lograr un estado de paz y tranquilidad que todos anhelamos. Todos anhelamos, pero casi absolutamente nadie está haciendo nada. Y por consiguiente, usted no puede conseguir aquello que no se busca, jamás. A través de los años, por la experiencia directa, esa es la que se tiene una vez que se empieza a practicar el mantra yoga meditación, he logrado comprender de que la vida espiritual es un caudal que sacia al más hambriento, llenándolo de paz y tranquilidad, pero a la vez controlando esos impulsos vehementes y agresivos que se manifiestan en el ser humano. Pero la naturaleza del ser humano no es para que se manifieste ese crecimiento. El ser humano es amor. El ser humano es paz. El ser humano es armonía. Pero por consiguiente, usted no puede dar en un blanco que no existe. Si usted no sabe hacia dónde usted va, usted no puede llegar. Pero nosotros, al poseer la gracia de nacer con un cuerpo humano, la batalla la tenemos que ganar. Solamente necesitamos hacer un poquitico de esfuerzo, de agregar en nuestra vida diaria la técnica del mantra yoga meditación. Es una técnica tan sencilla que un niñito de 6 años puede hacerla. Pero a la vez, es una técnica tan profunda que un intelectual puede practicarla. Pero como aquí se ha repetido, en la sencillez es que reina la gran profundidad, también la puede hacer una persona que no sepa leer. Usted no tiene que leer. Usted empieza a hacer su práctica de meditación y los resultados se manifiestan de la misma manera que la madre manifiesta ese amor a sus hijos. Es un amor incondicional y asimismo tiene que manifestarse esa armonía en el ser humano, porque no hemos nacido para ser infelices. Lastimosamente, el ser humano tiene que llegar a un estado de sufrimiento para hacer algunos cambios. Pero lo bueno es que el sufrimiento no necesita ningún tipo de entrenamiento. Fíjense qué cosa, para usted hablar inglés, para aprender a manejar, para usar la computadora, usted tiene que ir a una escuela. Pero el sufrimiento, usted aprende la marcha. Usted no necesita ir a la escuela para aprender a sufrir. Pero nosotros, como centro, estamos aquí para que el ser humano pueda evitar ese tipo de sufrimiento. La gente hace muy bien en medir y escucha la conferencia. Y aquí, de mi parte, yo prefiero sentarme y no hablar para escuchar a las personas que hay acá, que hay tanto que aprender. Pero por supuesto, tanto Don Tony como Don Ramón me piden que digamos algunas palabras. Nadie más que nosotros se alegre. Lo hacemos con ese amor, como lo hicimos un 3 de mayo del 2001, que tuvimos la gracia de pararnos aquí. Fue un jueves. Yo no sé si Don Ramón se acuerda, pero el tema que tratamos fue de la casta. 3 de mayo de 2001. Y para mí representó un gran honor. Pero no nos vamos a ir por ahí. Lo que nosotros queremos enfatizar es que aquí hay una técnica maravillosa que puede transformar el individuo. Nuestro compromiso termina con la conferencia. Pero no podemos obligar a nadie.
las conferencias son muy bonitas, y es que hay gente que habla muy bien, pero la conferencia no nos brinda la experiencia. Usted puede estudiar un libro para aprender a manejar. Métase en la Duarte con París, por ejemplo, solamente con leer el libro. Hay que llamar a la ambulancia o policía. Entonces, esta técnica del mantra yoga meditación brinda todas las posibilidades del individuo. Por supuesto, no las posibilidades de Vanita, que ya no está. Entonces nosotros queremos decir, o sea, ¿qué es la técnica del mantra yoga meditación que está compuesta por tres palabras? Entonces, el mantra es el nombre de una palabra o un grupo de palabras que está vibrando con su frecuencia. Cada uno de nosotros estamos vibrando con una frecuencia. Y la realidad de las cosas está en aquello que no se ve, pero se puede percibir. Entonces, ese es el mantra. La yoga quiere decir unión. ¿Y qué nosotros buscamos unir? O sea, el cuerpo humano es como un apartamento de tres habitaciones. Uno para el cuerpo, uno para la mente y uno para el alma. Pero lastimosamente, los tres están totalmente desconectados. Totalmente desconectados. Y esa desconexión de que nosotros estamos hablando tiene que manifestarse cuando usted entre por ahí y apague el celular. No es posible que usted venga acá con un celular encendido. Si usted quiere vivir en la misma intranquilidad, en el mismo estrés, quédese fuera y hable todo el día. Pero aquí, en este centro, hace muchos años, estamos creando un ambiente de paz. Y si usted no puede contribuir para que esa paz continúe en ascenso, por favor, o sea, no contribuya para minimizarla. Ya nosotros somos adultos, para que se nos diga, apague el celular, por favor. Entonces, eso es la yoga. La yoga busca unir la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y ahí viene entonces la meditación, que es la técnica, que yo cuando la defino así, siempre me acuerdo de la señora Gris, porque a ella le gusta mucho. Nosotros podemos definir acá 108 maneras de cómo se define la meditación. Pero vuelvo y digo, eso no nos brinda la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia directa que nosotros estamos hablando? Nosotros estamos seguros de que si decimos ahora mismo limón, las papilas gustativas empiezan a manifestarse. Usted siente un agua en la boca, porque aquí todos conocemos el sabor de limón. Pero también muchos de nosotros conocemos cómo se define la meditación, pero algunos no tenemos la experiencia directa. Y eso es lo que nosotros estamos buscando para acá. Estamos aquí para contribuir. Todos queremos contribuir, todos queremos ayudar. Entonces, nosotros contamos acá con un centro. Y la puerta está abierta para que usted venga. Y aquí están los instructores, y están los iniciados, y están las visitas. Pero usted tiene que venir. Pero venir es de suma importancia, pero usted tiene que irse más allá. Cuando nosotros hablamos, o Daniel, que habló sobre la ilusión, una excelente exposición, pero ahí surge una pregunta. Usted tiene que decir, ¿qué está más allá de la ilusión? ¿O qué tengo que hacer yo como ser humano para salir de la ilusión? Porque nosotros estamos sufriendo, pero nos gusta sufrir. Nos encanta el sufrimiento. Casi nadie está haciendo nada para salir del sufrimiento. Y miren, ya nosotros estamos demasiado grandes para que nos repitan las cosas 1, 5, 10, 20 veces. Entonces, como definimos lo que es el mantra, lo que quiere decir la palabra yoga, también definimos la meditación como una flor de serenidad que se eleva sobre un mundo de ilusión. ¿Y por qué es una flor de serenidad? Señores, no existe nada que pueda producir más relajación a nivel natural al ser humano como lo es la técnica de la meditación. Comprobado científicamente, y le puedo citar ejemplos, científicamente. Pero también podemos definir la meditación
como un proceso por el cual nuestra mente comienza a experimentar los niveles más profundos de la conciencia. Queridos hermanos, no existe nada extra, no existe nada de afuera. Lo que pasa es que nuestros sentidos están completamente desconectados. Y aquí lo que buscamos es armonizar para que puedan funcionar y trabajar en perfecta sintonía. Aquí hay mujeres que tienen hijos, que tienen esposo, y ellas hacen su esfuerzo para venir acá a su meditación. Tienen que tener la ternura para tratar al bebé con ese cariño, con ese cuidado. Pero también tienen que tener la paciencia y la tolerancia. Que de hecho, debo decirles que la paciencia es una ciencia que se desarrolla con paciencia. Pero ahí surge otra pregunta, o sea, ¿quién puede brindar la experiencia? La paciencia, la meditación. Entonces, esa ternura, pero a la vez esa tolerancia y paciencia que tiene que tener la mujer se sostiene tranquila. Si no hay dinero, hay que cocinar en la casa. Si se levanta la voz, hay que estar en la casa. Entonces, la mujer, desde ese punto de vista, está jugando un rol de suma importancia. No solo en el hogar, en la sociedad. Entonces, si nosotros... No, Tony, tengo tiempo límite, puedo... Un minuto más. Ah, bueno. Entonces, si nosotros seguimos, o sea, analizando las cosas de esa manera, o sea, la idea principal es que muchos de nosotros tenemos ese gran temor a la muerte. Y miren, el problema no es la muerte. El problema es que estamos dejando de morir dentro de nosotros mientras nosotros estamos viviendo. En nombre de este centro y de nuestro instructor Don Tony, Don Ramón, nosotros queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento de que usted haya venido. Pero ¿cuánto nos agradecería más si, aparte de su asistencia, un día usted tome la decisión y se inicie en la técnica del mantra de la meditación? Nadie más de ustedes se alegrarán, pero a la vez van a beneficiar a su familia, a sus hijos, pero sobre todo a la sociedad. Gracias por haber venido, y si hay alguna pregunta o un comentario, no sientan temor, o sea, háganla con sinceridad. Si no podemos responderla, pues entonces nos ayuda, don Ramón. Así que gracias por haber venido y gracias por estar aquí.